De los alzados, magníficos alzados, poniendo música, palabra y sentimiento a este acto solemne de develación de la placa que, a título honorífico, designará a esta calle con su nombre el de los alzados. Así se ha iniciado el mismo. De esta manera se dará cumplimiento al acuerdo plenario de la sesión ordinaria del pasado 2 de marzo de 2023, en el que se aprobó por unanimidad de los presentes el expediente instruido por don Tomás Orama Siberio en base a la petición popular sobre la conveniencia de rotular honoríficamente una calle del municipio a los alzados, teniendo en cuenta la genealogía del mismo y su dilatada trayectoria cultural. Cabe recordar que la nominación de las calles, vías y plazas públicas están incluidas en el preceptivo reglamento de honores, distinciones y ceremonial del ilustre Ayuntamiento de San Juan de la, la de la Rambla, el cual recoge que la colocación de placas, en este caso rotulación honorífica, es una distinción que el Ayuntamiento destina a realzar los singulares merecimientos de personas y entidades, haciéndolas perdurar en la memoria de los vecinos. Hace el ofrecimiento de estos honores el señor alcalde, presidente del ayuntamiento de San Juan de la Rambla, don Jesús Ezequiel Domínguez González. Estamos en un día de festividad, un día de calor, pero lo llevaremos bien gracias a esta, a esta festividad que estamos celebrando entre todas. Familias de los alzados, autoridades, miembros de la corporación municipal, distinguidos invitados, invitadas, amigos, amigas, como ya es de dominio público, el municipio de la Villa San Juan de la Rambla se prepara para conmemorar el 20 de agosto del 2025 el primer centenario de la concesión por el rey Afonso XIII del título de villa a estos paisajes y su gente. La Gracia Real fue una muestra de aprecio al creciente desarrollo de su agricultura y a su constante adhesión a la monarquía. Y hoy, casi 100 años después, sobre estos campos que nos rodean, en los que han quedado prendidos los llantos por los que se han ido y las alegrías por los que han llegado, en estos barrancos, atalayas, fuentes y tierras, sigue primando la esencia agrícola del municipio, la lucha del hombre por la subsistencia, valores que permanecen en esencia en todos y cada uno de los pequeños núcleos poblacionales que, al amparo del desarrollo demográfico, han ido surgiendo. Y esto es una de las grandes fortalezas de San Juan de la Rambla. El sentimiento común de orgullo por la pertenencia a este lugar, el respeto por la agricultura tradicional, por la cultura de nuestros ancestros y por los valores sencillos que nos identifican como pueblo, sin que esto sea sinónimo de pereza por adaptarlos a los avances del conocimiento. De ahí que el acto de hoy enmarcado en el proyecto 5 para el 25, el año del centenario tenga una gran carga de emotividad, pues estamos reconociendo a los que se fueron, a los que están y a los que aún no han llegado, ya que en la distinción honorífica de esta calle a los alzados caben todos y todas. Y de ahí la emotividad de este momento, pues se reconoce a la familia de los alzados, a los herederos de aquellos guanches que se rebelaron contra el poder que se deseaba imponer a la fuerza en estas tierras gente humilde que peleó con sus escasos recursos, que combatió desde los entresijos del paisaje, que mantuvo sus costumbres y seguramente sus formas de expresión cultural, muchas de las cuales han llegado hasta nuestros días en el uso de vocablos determinados, en la música y en el refranero, en el pastoreo y hasta en la paciencia para mimar los cultivos tradicionales de los altos de los realejos, la guancha y San Juan de la Rambla. Personalmente les diré que me gusta la palabra alzado, que respeto la interpretación histórica de sus orígenes, que me sumo a la puesta en valor de esa identidad que perseveraron, que agradezco que hayan sido portadores del conocimiento de nuestros ancestros base fundamental de nuestro presente y hasta del futuro que está por llegar. Muchas felicidades a la familia de los alzados, a los integrantes de la asociación cultural que lleva su nombre y que surge de la tenacidad de la docente Carmen Nieves Luis García, con la finalidad de dar a conocer la cultura tradicional de la comarca, de nuestra comarca. Muchas felicidades a los vecinos de la calle y a todos los que sienten parte de este municipio de larga historia. Felicidades. Escuchemos ahora al secretario de la Asociación Cultural Los Alzados, don Emeterio García Domínguez, que será el encargado de hacer la glosa del colectivo. Emeterio. Buenos días. El antropólogo polaco Borislav. Casper Malinowski, considerado el padre de la antropología social perdón, y que pasó un largo periodo de su vida en Tenerife, escribió en los Argonautas del Pacífico lo siguiente. Mirar con los ojos nativos no era solo ponerse en su razón, también era empatizar con ellos. Cuando leamos el relato de estas costumbres remotas, quizá brote entre nosotros un sentimiento de solidaridad con los empeños y ambiciones de estos indígenas, quizá comprenderemos mejor la mentalidad humana y eso nos arrastre por caminos antes nunca hallados. Quizás la comprensión de la naturaleza humana, bajo una forma lejana y extraña, nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. En este caso, y solamente en este, tendremos la legítima convicción de que ha valido la pena comprender a estos indígenas, a sus instituciones. Y sus costumbres. Y son esas costumbres las que definen el sentimiento de los alzados, cuya memoria se honra con la rotulación de esta calle. A través de la tradición oral, nos ha llegado hasta nuestros días la designación de un núcleo familiar residente en los altos del municipio de San Juan de la Rambla con el nombre de Familia Los Alzados, de donde se cree derivó la denominación del lugar donde residían conocida por el lomo Los Alzados, y también del grupo musical tradicional formado por miembros de esta misma familia llamada Parranda Los Alzados. Según los datos aportados en los análisis genéticos realizados y en posteriores trabajos de investigación histórica, se confirma que la familia Los Alzados procede de un tronco cuyas raíces son esencialmente guanches, y además que entre ellos figuran guanches principales no solo por el cargo de menseyes que ostentaban en el momento de la conquista de la isla, como Benchomo, mensei de Taoro, y asbitocaspe menseida de Adeje, sino también por el importante papel que desempeñaron luego, en unos casos, protegiendo y ayudando a todos los de su raza a salir de la esclavitud, y en otros, protagonizando una férrea defensa de sus derechos, en la cual es preciso destacar... Las figuras de Andrés de Guimar, Gaspar Fernández o Antón Alberto. El núcleo familiar que ha llegado hasta nuestros días con el nombre de los alzados estaba formado a principios del siglo XX por don Anselmo González Rabelo y su esposa, doña Emilia Llanos Dorta, ambos naturales y vecinos en el quinto cuartel, conocido por Lomo Juan de la Guardia, en Icó del Alto, barrio perteneciente en esa época al municipio del Ralejo Bajo. Es en esos primeros años cuando la familia se traslada a vivir a la parte alta del municipio de San Juan de la Rambla, en el lugar llamado entonces El Lo Murtado, en un conjunto de 15 cuevas situadas en el lado del naciente del Barranco La Rambla o Barranco Ruiz, que separa los actuales municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. Dicho conjunto, sin duda alguna, posee un gran valor, no solo histórico, sino arqueológico. Lamentablemente, hoy no quedan sino dos utilizables. Una de ellas es la llamada cueva armeña, en la que se realizaron muchos bailes durante la Guerra Civil Española y la otra está pegada a ella por encima. Las dos se usan hoy para poner los animales de caza. Todas las demás, así como un bucio, donde también se encontraron restos posiblemente aborígenes, fueron destrozadas al construirse entre 1985 y 1987 la carretera de la cabezada. Y no solo quedaron algunos huecos inaccesibles, como mudos testigos de su existencia. Lo único que ha logrado sobrevivir es el grupo de casas construidas por la familia Los Alzados, en las que aún siguen viviendo algunas de las nietas y bisnietos de don Anselmo y doña Emilia. El resto de la familia ha ido construyendo nuevas casas en zonas más bajas y pobladas del municipio de San Juan de la Rambla, sobre todo en el barrio de La Vera. Si por algo destacó esencialmente la familia Los Alzados, y sobre todo en relación con el entorno que se instaló fue el pastoreo debido a la importancia del barranco de la Rambla o barranco de Ruiz como eje principal de la antigua transhumancia pastoril de carácter estacional entre la cumbre de la isla y la orilla del mar hasta mediados del siglo XX ya por su exuberante vegetación y sus abundantes cuevas y fuentes naturales y la posibilidad de complementar todos estos recursos naturales con los que le ofrecía la línea de costa que atravesaba los municipios de San Juan de la Rambla y La Guancha, y llegaba hasta Icó de los Vinos. Testimonio de ello puede considerarse la siguiente información, facilitada por el último cabrero de la familia Los Alzados, don Adolfo González Pérez, más conocido por Adolfito. Mis abuelos. Mis abuelos y mis bisabuelos eran cabreros, los de la Fuente El Bardo y los de la Guancha Igual. Todos eran cabreros, pero, pero los alzados nos llamaban a nosotros allá arriba. Yo no, sé quién, yo, no, yo no sé quién nos lo puso. A nosotros siempre nos llamaban así, desde que yo me acuerde. Nosotros no nos avergonzamos de ser alzados. Mi abuelo Anselmo es a quien se lo pusieron, a la raza de mi abuelo. Por otra parte, la familia de Los Alzados ha conservado un importante legado de música tradicional heredara, heredada de su antepasado, en el que muestran siempre un gusto y unas actitudes realmente excepcionales, tanto para el cante y el toque de los instrumentos tradicionales, como para el baile. Así lo expresó Don Ramón Díaz González, llamado cariñosamente Mundito. Los bailes bonitos que podía haber en el mundo los hacíamos allí, casasistos, Casa de Emilia, allá, casa Pancho Luis, acá Manuel Luis, en las casas de todos. Cada uno le tocaba hacer un baile una vez. Los hacíamos los sábados, veces los domingos, y si estábamos metidos mucho en cuerda, llegábamos hasta el lunes, y después a trabajar. Fruto de ese gusto exquisito y de esas especiales aptitudes es el rico repertorio de cantos y bailes que atesora esta familia. Un repertorio que ha trascendido a la sociedad canaria. A través del grupo de música tradicional de que forma parte la antigua parranda Los Alzados, que en su honor se denominó Grupo Los Alzados, sirva como una simple muestra el cantar que un día escuchamos a la cantadora María Teresa Díaz López. Nací en las cadras del Teide, debajo de una retama, fui bautizada en la arena y mi codeso fue mi cama. También el que nos cantó Don Antonio de León González tocador de guitarra y cantador, miembro de la familia Los Alzados y pilar fundamental del grupo Los Alzados. Tengo un pedazo de tierra con la que el gofio aseguro, cuatro jairas me dan leche, a mí que me importa el mundo. Y además, también el que tuvimos la suerte de escuchar una noche en unas preciosas malagueñas a doña Emilia Luis Gil, de la familia Los Luises, entroncada con la familia Los Alzados y miembro asimismo sí del grupo Los Alzados. Yo, buscando maravillas, en la memoria encontré malagueñas de mi madre, de mi padre, perdón, que en mi sueño la soñé. El día 30 de mayo del año 2012, Los Alzados pro fueron protagonistas a través de la Asociación Cultural que lleva su nombre del Premio Canarias en la modalidad de cultura popular por su, por su aportación significativa a nuestra identidad y cultura popular, promovido por el presidente del Gobierno de Canarias en ese mismo año, el día 26 de octubre, por acuerdo del Pleno Municipal de San Juan de la Rambla, se le concede la medalla de oro del municipio en reconocimiento a su trayectoria de investigación del patrimonio inmaterial de la villa de San Juan de la Rambla. A todo lo anterior se suma la rotulación honorífica de esta calle, que también perpetuará la memoria de los alzados. Enhorabuena. Voy a. Voy a saltarme un poquito el protocolo. ¿Qué paso está? Y voy a te... comencé con una cita y voy a terminar con otra. Esta vez de don Antonio Machado Álvarez. Firmaba sus documentos como demófilo. Santiago de Compostela, 1848. Sevilla, 1893. Folclore no solo, no solo significa saber popular, sino saber antiguo, saber tradicional. Saber que ha adquirido la pátina de los tiempos. Quieren conocer la historia de un pueblo, escuchar sus romances. Aspiran a saber de lo que es capaz, estudiar sus cantares. Muchas gracias y disfruten de la calle de los alzados. Muchísimas gracias, don Emeterio García Domínguez, por su exposición detallada de la historia de los alzados que hemos intentado, ha he intentado resumir, porque como bien comentábamos, el rigor del tiempo... Del calor de hoy, pues no es lo más aconsejable para un acto de estas características. Y continuamos adelante con el protocolo del acto. Vamos a pedirle a cita, porque es así como la conocen todos. Doña María Teresa Díaz López, que se acerque hasta con el señor alcalde, hasta la placa, al objeto de proceder a su develación. Señor alcalde, si es usted tan amable. Señora María Teresa Díaz López, una de las descendientes de los alzados. Momento emotivo, momento emotivo. Vamos a él. Cita todo tuyo. Ahí, ya tenemos descubierta la placa con el nombre de los alzados. La familia que reside mayoritariamente, por lo que me han comentado, en esta calle. Estás viviendo un momento bastante emotivo. Me decía ayer por teléfono, que lo sepan todos, me decía, este era el sueño de mis padres y también de mis abuelos y mis bisabuelos que vivieron en esta calle. Se sacan la foto de, de rigor, un poquito de, de paciencia a los asistentes, flores que también, perdón, se van a entregar a doña Carmen Nieves Luis García presidenta de la Asociación Cultural Los Alzados y pilar fundamental de la historia de los mismos. Cuando quieras, Tomás. Casi que me está pidiendo permiso para dar los dos besos. Hay que pedir el permiso a Casiano. ¿Eh? Por favor, me, me acercan las otras flores. Doña Carmen Nieves, si es usted tan amable, se acerca también hasta esta parte delantera a efectos de que pueda quedar plasmada pues su presencia en este acto emotivo de los alzados, porque Carmen Nieves es de la familia. Eh, aunque haya nacido en otro término municipal, ha sido alma mater del proyecto cultural de su mismo nombre. Bien, y ahora procede ofrecerles el libro de honores. Don Tomás ya vuelve a su sitio. Eh, en primer lugar, eh, cita, vamos a, a sentarnos en esa sillita, esperemos que no se vaya a caer la mesa de nuevo. Y tenemos el libro de honores para que puedas eh, poner tu firma en agradecimiento eh, al, al día que hoy está viviendo la familia de los alzados con la develación honorífica de esta calle. Yo como, como soy muy mayor ya y se me van las caras, si está don Antonio, que no lo conozco, y don Adolfo tampoco. Don Adolfo, si está... Hombre, don Adolfo, venga usted también para acá, porque usted es parte fundamental de la historia de los alzados. Puesita, ya te toca levantarte para que ahora firme don Adolfo y después Carmen Nieves. Sí. Cuidado con el mantel, que no se nos vaya a caer, don Adolfo. ¿Estás contenta? Contento, sí, pues, <laughs> Bien, pues si te parece, cita, ponte aquí y, y le das las gracias a la gente y le cuentas todo eso que me contaste a mí, de tus padres y todo lo demás. Pues nada, los otros cuando los criamos arriba en la Fuente del Bardo, yo era una niña, muy pequeña, y ya grande también pasemos eso. Mi madre, mi abuela vivía allá arriba y mi abuelo, pero mis bisabuelos siempre vivieron aquí. Y después ya se cambió mi abuela para abajo y mi abuelo. Pues todos los días de, de fiesta, por Pascuas, por Años Nuevos, por todo eso venían todos los hijos, pero más de los hijos se agregaban todos los primos y toda la familia de los alzados. Todos veníamos para abajo. Pero cuando queríamos bailar por la tarde no cabíamos todos en, en la casa de mi abuela porque era muy pequeña. Pero después los íbamos para la casa de Siciliano, que tenía una venta abajo. Y entonces toda la gente de La Vera se juntaban y hacíamos los bailes ahí en la casa de Siciliano, que, vi, que vive aquí más abajo. Que vivía ahí, eh, bueno, el padre de Juan y de José, no sé si ustedes lo conocen. Creo que sí. Bueno, y, y antes de nada, darle las gracias a, a Carmen Nieves por tenerlos en, en esto que estamos ahora, al ayuntamiento por, por todo lo que ha hecho para que esto se. Se hiciera hoy aquí y, y a todos los vecinos, a todos los vecinos de aquí que también me ayudaron. Gracias. Ella estaba tan preocupada, me decía: Tú me preguntas y yo te respondo. Y yo le dije: No, tú me cuentas lo mismo que me estás contando ahora. Y lo he hecho de manera extraordinaria, querida cita. Larga vida a todos los alzados, ¿sabes? ese cúmulo de sabiduría. Yo quiero dar las gracias a los representantes de la Corporación Municipal por su presencia. A Emeterio por su intervención, a doña Fidela Velázquez, que, que ella vive por los alzados, porque no saben ustedes la de relatos y la de reseñas que siempre me hace respecto a esta, a esta familia. Por supuesto, al señor juez de paz, que también nos honra eh, pues asistiendo a este acto, don Vicente. Y a Toñi, que yo no sé, te tengo que decir, don Antonio. Pero como te llaman todos, Tony, que representa al colectivo de Natura y Cultura, que como saben ustedes es medalla de oro de este término municipal. Un agradecimiento también a toda la familia de los alzados, a la parranda, a, a, a todos los, los amigos que a pesar del calor han intentado refugiarse ahí un poquito a la sombra para acompañarlo en este día memorable. Con ello termina el acto, que lo da por cerrado el señor alcalde. Eh, con la, su siguiente intervención y después escucharemos un, una piecita o dos, yo no sé, ustedes son los que saben lo que se van a echar, como dice la gente de cuando está de parranda, eh, para despedir el acto y luego creo que Cita dice que va a invitar a algunos, yo entre ellos, a un vasito de vino, ¿no? Ay, dice que el vino se saca cosas que el hombre se calla. Vamos a ver, Cita, por lo que me da. Mero que nada, pues pueden ya brindar a la gente porque... Eh, la gente está seca. Es verdad, es verdad, mi niña, es verdad. Bueno, pues, señor alcalde, si sí es usted tan amable. Bueno, te pues. la, a, a cargo las que no vayan a bailar hoy. ¿Ah, que van a bailar también? Sí, sí. Ah, que tenemos preparado un grupo de baile, pues, esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Bueno, llegamos al final de un acto bonito. Yo, cuando comencé el acto a primera hora y aprovechando que también están aquí los medios de comunicación, decíamos que el acto del calor, a ver cómo mejor, cómo mejor lo llevamos, lo hemos llevado bien. Incluso la incidencia del viento la hemos llevado fantástico. Los alzados da fuerza y hemos estado en este momento para un nuevo honor a una de las grandes familias, no de este pueblo, sino de Canarias, por su reconocimiento y no se olviden de esa medalla también que tienen por su labor, por la cual todos y todas nos sentimos orgullosísimos de ser alzados. Así que cierro ya este acto. Llegamos así al punto y final de este acto que hemos intentado revestir de una solemnidad acorde a la naturaleza del honor concedido, agradeciendo el acompañamiento del resto de autoridades, invitados, invitadas, vecinos, vecinas. Muchas gracias a todos y todas y se da por finalizado el acto de, de velación de la calle que desde hoy se denomina Calle Los Alzados. Y la mejor forma de despedirlo. Es escuchando su parranda y a sus cantadores, disfrutando de esa esencia que les define, pero también aceptando su hospitalidad, algo que también les caracteriza, ya que han preparado, como dijo antes Cita, un vasito de vino para brindar por ellos y con ellos. Muy buenos días a todos y todas.